estos han agredido al secretario nacional de SUTE. Lo han agredido en estos momentos. Está agrediendo un profesor. Está agrediendo un profesor. Están agrediendo un profesor. No pueden agredir a un profesor. Este es el actuar de la Policía Nacional frente a un maestro, al secretario nacional de SUTE, lo han agredido. Ustedes han visto los rostros de los policías, cómo es la forma brutal que han incriminado contra un maestro, los policías. Mire, mire cómo lo están. Mire, mire. Mire, 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 mire. ¿Cómo han agredido a un policía? Maestro, maestro, maestro. ¡Cobarde! ¡Para eso te enfrentas! ¡Para eso se sienten, ¿no? ¡Cobarde! Señor Alférez, ¿por qué agreden a un maestro, señor Alférez? Ha habido un intento más del magisterio de pedir al gobierno dejar de ser insensible y atender nuestra justa demanda. Sabemos que hay un consejo de ministros, hemos ido a la plaza de armas para expresar nuestra indignación, nuestra protesta, y los policías han actuado de la manera inadecuada, con mucha prepotencia y violencia, nos han agredido. Lamento que haya algunos compañeros maestros que estén en una situación de salud delicada. Entiendo que hoy hay casi menos de 50 personas que están haciendo este procedimiento de huelga de hambre. Yo los llamo a la reflexión para que pronto levanten ese paro. Señor, lo han agredido, pues, está agrediendo un ciudadano. Está agrediendo un ciudadano, señor. Está agrediendo un profesor. Está agrediendo un profesor. Están agrediendo un profesor. No pueden agredir a un profesor. No pueden agredir a un profesor. Es un policía. Está agrediendo un profesor. No, lo vamos a llevar. Lo vamos a llevar. Ustedes son responsables. Este es el actuar de la Policía Nacional frente a un maestro, al secretario nacional de SUTE, lo han agredido. Ustedes han visto los rostros de los policías, cómo es la forma brutal que han incriminado contra un maestro, los policías. Mire, mire cómo lo están. Mire, mire. Mire, 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 mire. ¿Cómo ha agredido a un policía? Maestro, maestro, maestro. ¡Cobarde! ¡Para eso te enfrentas! ¡Para eso se sienten, ¿no? ¡Cobarde! Señor Alférez, ¿por qué agreden a un maestro, señor Alférez? Ha habido un intento más del magisterio de pedir al gobierno dejar de ser insensible y atender nuestra justa demanda. Sabemos que hay un consejo de ministros, hemos ido a la plaza de armas para expresar nuestra indignación, nuestra protesta, y los policías han actuado de la manera inadecuada, con mucha prepotencia y violencia.
nos han agredido y luego nos han tenido detenidos a esta comisaría. Felizmente la... ¿De qué tipo de lesión estamos hablando? Bueno, los golpes, el gas pimienta y agresiones que prácticamente nos han dejado desmayados. Finalmente nos ha puesto en libertad, también por la presión de los maestros, y lo que sí aprovechamos es para exigir al gobierno que la presión, la prepotencia, las detenciones no nos van a intimidar, no nos van a doblegar. Nosotros vamos a seguir adelante exigiendo aquello que es justo, mirar en prioridad para la educación y respeto a los derechos laborales. Lamento que haya algunos compañeros maestros que estén en una situación de salud delicada. Entiendo que hoy hay casi menos de 50 personas que están haciendo este procedimiento de huelga de hambre. Yo los llamo a la reflexión para que pronto levanten ese paro. Añadió que en conversaciones con el secretario del SUTEP, Lucio Castro, confirmaron el cumplimiento de los compromisos pactados. Como son el pago de la CTS para los docentes cesantes del año 22 y 23, el pago de un bono que ha tenido que salir a través del Poder Legislativo, un proyecto de ley, un bono de 380 soles que complementaba el bono del año pasado de 220 para dar el total de 600 soles que se les otorgaba a los docentes, y también una bonificación excepcional para el pago de la escolaridad. Morgan Quero rescató que este gobierno logró incrementar el porcentaje del PBI para el sector educación al 4.62% y que trabaja para fortalecer la infraestructura educativa. Estas declaraciones las realizó al término de un evento de tecnología e innovación en el Swiss Hotel.